doy la bienvenida nueva vez a este espacio Iglesia en Salida, esta vez desde la ciudad de Lawrence, en Massachusetts, cerca de Boston, donde hemos sido invitados por el párroco de esta parroquia, Asunción de la Virgen María, María de la Asunción se llama aquí en esta ciudad, invitando a mis padres a un encuentro pro vida con varias charlas y conferencias sobre el tema de la apertura a la vida. Me han escuchado hablar varias veces de este tema que han llevado adelante mis padres con muchas parejas que habían sido, se habían preparado, se habían hecho una operación para no volver a tener hijos, esterilizándose. Tanto los hombres con las vasectomías como las mujeres con las ligaduras o cuando les cortan las trompas después de tener varios hijos. Pues después de muchos años en esta experiencia en la que uno de los primeros que la vivieron fueron mis padres, que se hicieron esta operación teniendo hijos después de ella, pues muchísimas parejas se han abierto a la vida, inclusive parejas de aquí de los Estados Unidos. Entonces esta parroquia ha querido compartir ese tema con varias parejas y todos los interesados que han venido a estos encuentros en diferentes parroquias. Así que hoy vamos a conversar con su párroco, el padre Israel Rodríguez, que nos invitó a estar aquí, y estaré acercándome a la rectoría y conversaré con él sobre también un poco la vida de esta hermosa parroquia, que es la más grande de la diócesis de Boston, y también algún encuentro en el que asistimos donde pudimos saludar al cardenal Sean O'Malley, que es el arzobispo de esta arquidiócesis. Y pues espero que disfruten del contenido del día de hoy, donde también escucharemos un poco de la experiencia de mis padres que cuentan a qué vinieron aquí. Así que les doy la bienvenida. Yo soy Giovanni Krawinkel y esto es Iglesia en Salida. Entonces ya nos encontramos aquí en la oficina de la parroquia con el padre Israel. Padre, gracias por recibirnos aquí Mucho gusto. Su parroquia. La verdad nos hemos sentido como en casa. Hay muchos dominicanos y al ver esta parroquia tan grande, o sea, todo es grande. El templo es grande, la rectoría es grande. Y cuéntenos un poco. Hasta el padre es grande. Y el padre es grande. Cuéntenos un poco de la estructura de esta parroquia, o sea, esta diócesis, ¿cuál es esta parroquia, más o menos? Sí, estamos en la arquidiócesis de Boston, y esta parroquia es una de las más grandes de la diócesis. De hecho, es la segunda parroquia más grande. Es una parroquia que perteneció a los agustinos por casi dos siglos. Por 171 años, los agustinos manejaron esta parroquia. O sea, que esta parroquia tiene más de 170 años de creada. Sí. ¡Wow! Y de hecho, esta fue la iglesia madre de esta ciudad. Y de aquí fueron saliendo como... Primero fueron como capillas y después iglesias. Y ha sido muy importante en esta ciudad, que ha sido una ciudad de inmigrantes. Como había aquí un río y mucha industria, pues venían de todo tipo de países, del Líbano, de Lituania, los irlandeses, los italianos, los portugueses. Y ahora, en los años 80 por ahí, llegaron los puertorriqueños, los dominicanos. ¡Ay, mi madrecita! Ya yo vi. Y unos pocos de otros países también, de Ecuador, de Guatemala, pero sobre todo de República Dominicana.
Esta parte norte de la ciudad, yo diría que es 95% dominicana, ¿Qué? hasta el Bachata, alcalde. merengue, hasta el alcalde, El alcalde bachata, merengue, dominicano. yuca. Yo vi chimichurris en la calle. ¿Y usted es español? Yo soy español, yo llevo 25 años ya aquí en Estados Unidos, vine como misionero y a los 19 años y empecé en New Jersey, terminé los estudios acá en Boston y hace 15 años, para la gloria de Dios, me ordené para la diócesis aquí mismo. Y esta es mi cuarta parroquia y muy bien, es una parroquia muy llena de vida, con muchos grupos. Aquí vienen 2.400 personas a la misa. Wow. Tenemos cerca de 800 niños en el catecismo y hay muchos grupos parroquiales también llenos de vida. Está Emaús, hombres y mujeres, está los carismáticos, está el movimiento familiar cristiano, el camino neocatecumenal, está la Legión de María, la Llama de Amor, la Cofradía del Sagrado Corazón. Y como digo, es una parroquia muy, muy llena de actividades, de vida, de pastoral, y muy feliz de estar aquí sirviendo al pueblo de Dios. Bueno, y realmente uno un poco hasta se asusta de ver cuando las estructuras son tan grandes, de cómo se puede llevar adelante, pero la iglesia nunca le ha temido a eso. O sea, la iglesia sabe estructurarse y organizarse, y por eso está organizada entre las diócesis, luego en las zonas pastorales, de manera que si la gente necesita de Dios y quiere venir a la casa de Dios, pues debe encontrar esta estructura. ¿Cómo va Claro. funcionando todo eso? O sea, ahí los consejos también, las Sí, personas se sí. integran. Sí, tenemos aquí un consejo pastoral, un consejo financiero, y nos ayudan a un poco, nos aconsejan para cómo mejor servir al pueblo y hacemos actividades juntos. Vamos a hacer ahora en el verano una feria de servicios comunitarios. Hay muchas organizaciones que ofrecen servicios gratis a la comunidad, puede ser cosas de salud, puede ser cosas de inmigración, y queremos ofrecerle a la comunidad. Y entonces, el Consejo Pastoral nos está ayudando a organizarlo, ¿eh? El Consejo Financiero, no, son personas que saben un poco de los dineros, nos ayudan para que manejemos bien la parte económica. Y aquí tenemos también un personal, porque esta parroquia es demasiado grande. Tenemos a la contable, tenemos la directora de la catequesis, que tiene una asistente, tenemos la secretaria, un chico de mantenimiento, porque aquí esto es grandísimo ya. Enorme, enorme. La iglesia ya vieron que es como una catedral de grande. Hermosísima. Sí, la casa cural, que están aquí en las oficinas, Que y también es grande. está bien, muy grande. La capilla perpetua del Santísimo. Que tenemos ante eso Sí, una gran ya hemos gracia. entrado ahí, hemos visto y siempre abierta. Particularmente celebramos una misa con el Padre en esa capilla muy acogedora. Y la verdad que uno se siente recibido por el Señor. Yo acabo de pasar hace unos minutos y entré y ahí habían personas haciendo Sí. adoración. Sí, prácticamente todas las horas del día y de la noche está la gente rezando delante del Santísimo. Claro, el Santísimo está protegido detrás de un cristal por seguridad también. Claro. Pero es constantemente las personas vienen a rezar y a mí me encanta que tenemos un lugar de oración y las personas puedan venir a pasar un tiempo con el Señor. Bueno, ya lo saben, si ustedes viajan a Lawrence, sepan que tienen en esta parroquia adoración perpetua. Yo en los programas vivo diciéndole a las personas dónde hay parroquias Sí. con la adoración Sí. abierta. De hecho, algunos me han pedido una guía. Hagan una guía para los que trabajamos de madrugada, los católicos, antes de ir al trabajo, poder ir a las parroquias cercanas. Entonces, es Sí. buena idea y ya lo estoy haciendo en cada ciudad, dónde están las adoraciones Cierto. 24 horas. Y bueno, padre, y también tiene un sacerdote que le asiste, ¿no? Sí, el padre José Ignacio, mi vicario dominicano, Ay, ya de yo Pedro vi. Brand. Señores, yo le voy a contar del padre José Ignacio ahorita más tarde. De Pedro Brand, ya saben. Sí, tenemos también cuatro diáconos permanentes Ah, qué que maravilla. ya estaban aquí en la parroquia antes de yo llegar hace 5 años. Y también nos ayudan con bautizos, con visitas a las casas, quinceañeras y un sinfín de actividades. Uno de ellos es miembro del Consejo Financiero, todos son miembros del Consejo Pastoral. Estamos trabajando en unidad
que es también muy importante trabajar en unidad, y pero claro, también en la diversidad de los carismas que también Dios nos enriquece tener tantas espiritualidades y tantos grupos. Es como un banquete espiritual aquí en la parroquia. Bueno, pues yo quiero que salgamos de la oficina ahora porque se conecta desde aquí hasta el templo y ahí ustedes verán y el padre me explicará un poquito cómo es la estructura de este hermosísimo templo, porque aquí sucedió algo bastante grande por lo que el padre invitó a mis padres y yo vine corriendo al ver lo que se iba a mover, pero yo quiero que eso lo hablemos en el templo. Vamos para allá, padre. Adelante. Pasando en la. Bueno, yo voy caminando aquí con el padre, que vamos pasando Buenos en. días. Buenos ¿Qué días, buenos tal? días. Adelante. Ah, qué hermoso salón, padre. Aquí Sí. hacen reuniones especiales, Sí, ¿no? aquí tenemos celebraciones, llamamos catecismo a los niños. Una sala de. Y formación, porque veo que van escribiendo. Ah, sí. Aquí el padre José Ignacio dio una clase de la Eucaristía. Ah, muy bien, pues adelante vamos a conocer, señores, el templo de esta parroquia, María de la Asunción, Sí, una Santa parroquia María. mariana. Sí. ¡Qué maravilla! Entonces vamos caminando por los pasillos que nos llevan hasta la entrada de la sacristía de esta parroquia. Con el Padre Israel. Es una maravilla, padre, ver cómo se hay que conservar también todos estos pasillos, toda la estructura. Sí, siempre hay que hacer a veces renovaciones para conservar la belleza de la sacristía. Hermosa y grande sacristía, bien grande esta sacristía, señores. Y me imagino que tendrán pues todos los ornamentos bien Sí, a cierto. punto, un hermoso Cristo aquí, donde los sacerdotes pues se preparan para la Eucaristía. Recuerden el programa especial que hicimos sobre la sacristía. Lugar especial de oración antes de que el sacerdote vaya a celebrar. Yo no sé, padre, yo le estoy tomando mucho cariño a las sacristías, porque Sí. luego lo que nosotros vemos que pasa en la misa, aquí se da un previo. Cierto. Hay que tener las ordenadas, que son los objetos litúrgicos para el servicio del Están, Señor. se puede ver allí las. Sí. Aquí tenemos todas las vestimentas litúrgicas, las casullas. Hermoso, qué hermoso. Las casullas para la celebración Sí, sí, de los sí. diferentes colores. Y aquí más albas. Bueno, hay suficiente como para todas las misas del año. Entonces vamos a pasar al templo. Ya el padre ha encendido las luces y verán ustedes esta hermosa iglesia que yo le he llamado la catedral, porque realmente el padre ha dicho cómo saludamos al Señor que se encuentra aquí. Bueno, pues ya estamos aquí, padre, en este hermosísimo templo que usted ha heredado del trabajo hecho por 170 años, bueno, 165 porque ya lleva 5. ¿Realmente cómo se sintió al ver cuando le entregan esta hermosa iglesia tan grande? Ya, cuando después de que estoy aquí, cualquier otra parroquia, digo yo, qué pequeña. No, pero es muy bella. Y se ve. Esta parroquia la diseñó el mismo arquitecto que hizo la Catedral de Boston. Wow. Y entonces se parece muchísimo a la Catedral de Boston. Y hubo un tiempo en que pensaban hacer la catedral, de hecho, iban a subdividir la diócesis de Boston hace como 30, 40 años y querían hacer esta la catedral de esa otra diócesis. Al final no lo hicieron, pero se nos ha quedado la iglesia grandísima y se llena. La iglesia se No, llena. pero bueno, déjenme poner un poco de imagen de la iglesia llena, aunque quiero luego compartir con ustedes el testimonio de mis padres que dieron aquí. Al finalizar el programa, pues verán cómo se encontraba en una de las misas del domingo, y ellos estuvieron en dos y yo grabé una, totalmente llena y realmente participativa, y el coro, padre, a mí me encantó. Sí, Realmente muy buenos. se integraron en los cantos litúrgicos buenísimos, se entendía todo bien, el audio se entiende bien.
Entonces, cuéntanos un poco de la estructura de esta iglesia y, sí. y iré poniendo imágenes de la iglesia. Al ser una iglesia agustina, conserva muchos de los signos de San Agustín. Por ejemplo, aquí en un lateral tenemos la imagen de San Agustín y Santa Mónica. Correcto. Luego en las vidrieras aparece San Agustín y San Ambrosio, porque San Ambrosio fue el obispo que bautizó a San Agustín. Y de hecho, allá tenemos también una escultura del bautismo de San Agustín. En muchos lugares de la iglesia está escrito tole legge, que es latín, que significa toma y lee, que fue así la conversión de San Agustín. Un día estaba con su amigo Alipio, eso fue en el siglo IV, y estaba siempre en el combate de si convertirse, realmente dándole su vida al Señor, pero siempre estaba el combate con la carne, con las tentaciones. Y escucho una voz que decía, toma y lee. Un niño que cantaba, tole legge, y decía, pero esa canción nunca la he escuchado. Y él entendió que tenía que tomar la Biblia y leer. Y cuando la abrió, más o menos decía una palabra que de San Pablo que decía, no más orgías y desenfrenos, sino vivan según el Espíritu. Y eso fue el último empujón que necesitó para su conversión. Entonces, por muchos lugares, también santos también que son agustinos, Santa Rita de Casia. Claro. Ahí hay una imagen, está aquí en la vidriera. Pero es una iglesia muy bella. Hay otros santos, pues San Patricio, patrón de los irlandeses, Santa Teresa de Lisieux y otros santos agustinos, como Santo Nicolás de Tolentino y otros santos. Y me gustó una esquinita de Advocaciones Marianas donde me encontré con la Altagracia. Sí, ahí todo. Cuénteme de los dominicanos y la Altagracia. ¿No le viven pidiendo que dónde está el cuadro, que dónde? Porque son terribles. Sí, tenemos, claro, hacemos la celebración de la Altagracia en enero. El 21, grandísimo, qué bueno. Grandísima celebración y hacemos una gran fiesta. Pero también hay también de otros países aquí. Claro. Entonces ahí hay como una pequeña capillita que todos los países han puesto como su virgencita. Y es muy, muy amada. Bueno, pues aquí se dan todos los sacramentos. Sí. Las misas, usted me cuenta que suelen ser pues llenas. ¿Cuál es el aforo de este templo? 1.200 personas. ¡Wow! 1.200 personas. ¿Y vienen regularmente? Sí, o no, hay unas misas más grandes que otras. No, evidentemente sí. Pero generalmente si se llenó, hay 1.200 almas ahí por misas. Sí. El cardenal vino hace poco y la iglesia se llenó. Yo tuve que poner más sillas y tenemos 1.500 personas. ¡Wow! Increíble. Y como ven en estas imágenes que paso ahora, pues tiene un hermoso órgano de tubos, tubular. Y conserva pues la estructura de ¿cuántos años tiene entonces esta iglesia? Esta tiene 173, me parece. Wow, no, es que es tremendo y mantiene una acústica y una temperatura agradable para uno poder estar. Y bueno, aunque los bancos son, me imagino que también son antiguos. Sí. Y conservan esa estructura, están tan bien organizados que desde aquí cuando uno ve la asamblea queda hermosamente organizada. Sí, sí. ¿La gente acepta bien esto, la liturgia y este orden? Porque a veces dicen que es hermético, deberían ser un poco... Pero no, hay que seguir con este proceso de defender la liturgia. No, la gente quizás debemos añadirle más abanicos. Porque en el verano el a veces calor, hace un calor. Poco de calor. Porque aquí las vidrieras no es que se abren todas, solo un trocito, porque son obras de arte esas vidrieras. Pero sí, ¿no? Las personas están felices de participar y tranquilas. Como digo, hay parte que tenemos ya sillas extra porque sí. No nos cabe ya la gente. Wow, y aquí al lado el coro puede cantar o aquí en el lateral o arriba también donde está claro. El coro. Tenemos un coro de niños también, hemos comenzado. A veces cantan acá, a veces cantan arriba. Y vi que ya había monaguillos, o sea que está también la dinámica de los monaguillos trabajando, ayudando al altar. Yo he tratado y con sus diáconos, lógicamente. Sí, sí, sí. Yo he querido animar a los chicos a que sean monaguillos. A las chicas tengo le llamamos el grupo de Santa Faustina. Y son niñas que están como ayudantes de la liturgia allí, dando el boletín, dando la bienvenida, ayudan a las más grandecitas a hacer la colecta. Y los muchachos los tenemos aquí de monaguillos
porque siempre durante la tradición de la iglesia ha sido como una fomentación de una posible De la vocación vocación, claro, sí. al Bueno, muchos sacerdocio. sacerdotes dicen, yo empecé siendo monaguillo. Sí, cierto. Todos hemos sido monaguillos, claro, muchísimos de nosotros. Entonces, poco a poco le estamos animando también a los muchachos. Bueno, gracias padre por contarnos un poco de este hermoso templo. He compartido también con ustedes las imágenes en el exterior para que vean en el entorno de la esquina donde se encuentra, pues qué hermosura y lo llamativa que es, porque cuando te vas acercando, pues ya vas viendo la cúpula. Y he tenido muchas ganas de subirme ahí, pero el padre dice que hace tiempo que nadie se sube para ver un poco cómo se ve esta ciudad de Lawrence. Le agradezco mucho, padre, su acogida también. Gracias por Y vuestra bueno, visita. quería ver esta parte de el templo. Continúe con este espacio, Iglesia en Salida. Gracias. Quiero compartir con ustedes una breve experiencia que dieron mis padres en la misa del domingo aquí en esta parroquia. Es un resumen de la conferencia completa que estarán en YouTube para que usted pueda disfrutar de ellas. Pero vamos a ver lo que mis padres contaron de a qué vinieron aquí a Lawrence, a esta parroquia María de la Asunción. Escuchemos. Wilfredo Ninosca, somos de la parroquia de María Auxiliadora en Santo Domingo, República Dominicana, y estamos muy contentos de estar aquí, invitados por el párroco. Hace unos 30 años que estamos trabajando en este ministerio a favor de la vida. Ninoska y yo nos casamos cuando teníamos 20 años y nos casamos por la iglesia, porque a mí me gustaba la ceremonia de la iglesia porque parecía algo serio, y unirme con ella, que nunca pretendí que fuera por un tiempo determinado, sino para toda la vida, me parecía que era mejor el matrimonio con el sacramento que un matrimonio civil, aunque en ese momento yo no tenía fe. Pero yo creía que había mucha seriedad en esta unión matrimonial. Como era el mundo y mi mentalidad era el mundo, tuvimos nuestro primer hijo enseguida, que tenemos la gracia de que está aquí presente, Giovanni Krannwinkel, que es un comunicador católico, trabaja para la televisión y la radio católica dominicana, para Televida y para la emisora 105.3. Y por ser un comunicador ha venido aquí también para retransmitir todo esto que estamos haciendo aquí. También nació nuestra segunda hija, de modo que nosotros era la parejita ideal, el varoncito y la hembrita, que era lo que el mundo nos había enseñado. Pero a partir de ese momento comenzamos a usar anticonceptivos de varios tipos, y esos anticonceptivos nos hicieron daño moralmente, porque yo sentía que esos anticonceptivos nos dividían, que aquello que el sacramento había hecho, que aquella palabra que había dicho el Señor, y serán los dos una sola carne. Con esos anticonceptivos no podíamos ser una sola carne. Esos anticonceptivos nos dividían, nos separaban. Y entramos como en una crisis entre los dos, de, caramba, pero es que hay algo aquí que anda mal. Un día, en unas bodas a las que nosotros fuimos, yo escuché que el sacerdote dijo: aceptarás los hijos y los educarás en la fe. Y yo le pregunté a ella, y a nosotros nos dijeron eso cuando nos casaron. Yo no lo había escuchado. Y entonces ella me dijo, sí, a nosotros nos lo dijeron. Yo, no obstante eso, fui a la sacristía, busqué el ritual del matrimonio, lo leí y decía eso: aceptar los hijos que fueran por Dios. voluntad de Dios. Entonces, dije, yo le dije a ella, mira, lo estamos haciendo mal. Porque no es posible que nosotros le hayamos dicho a la iglesia que sí, que íbamos a aceptar a los hijos sin poner números ni cantidad. Dijimos que sí, que era lo que Dios quisiera darnos, y entonces ahora los estamos evitando, pues estamos violando ese contrato matrimonial. Así que se acabaron los anticonceptivos. A partir de ahí nació el tercer hijo, el cuarto hijo, el quinto hijo, el sexto hijo,
el séptimo hijo y el octavo hijo. Y quitamos esa porquería del medio, que son los anticonceptivos, e hicimos lo que nuestra madre iglesia nos había enseñado. Entonces, ¿qué pasó? Que después de la octava, el parto para Ninoca fue un poquito complicado y el médico nos metió miedo, yo diría que hasta cierto punto con razón, por parte de él, de que había que cuidarse, y decidimos que ella se ligara la trompa cuando tenía 35 años. Entonces, ¿qué pasó? Otra vez entramos en un sufrimiento, pero ahora más profundo. Porque, Dios mío, ahora con las trompas ligadas. Cuando ella se ligó a la trompa, con mi autorización, resulta que esa miel se acabó. Que esa alegría que había en el matrimonio se había acabado. Nos hicimos una pareja triste. Y siempre habíamos sido una pareja alegre, que salíamos con los niños, que salíamos ella y yo a pasear, que teníamos una luna de miel todos los años, cada vez que cumplíamos años de casado. Todo aquello se acabó. ¿Y qué pasa? En la misma religión no nos sentíamos muy bien en la iglesia. Y entonces ella comenzó a investigar si era posible devolver esa operación para atrás. Pero ahora tenía 42 años. Habían pasado casi 8 años de puro sufrimiento. Sentíamos que otra vez no éramos una sola carne. Pues resulta que un médico, una doctora católica, nos dijo que sí, que era posible. Entonces, yo la llevé al médico que le había cerrado la vida y le dije, póngame a mi mujer otra vez como estaba antes. Y quítemele el amarre ese. Y después que quitaron ese nudo, nació la novena hija. Una cosa de la novena hija. De la novena hija es que nos decían, mira, con la edad que ustedes tienen, esa criatura puede nacer mal. Que no pueda ni siquiera estudiar. ¿Y saben cómo nació esa niña? Una maravilla. Hoy es una psicóloga, pero que tiene un lote de personas que van donde ella, porque aparte de ser psicóloga, es cristiana y le transmite ese don, ese amor de Dios que nos hace estar libre y alegre en nuestra vida. Pero la cosa no se quedó ahí, sino que Giovanni y Laura, que es su esposa, que anda por ahí, no sé dónde está Laura sentada, allá está, te ponte de pie, Laura. Giovanni y Laura nos dieron nuestros 9 nietos, ellos tuvieron 9 hijos también. Y Laura tuvo 9 hijos con 9 cesáreas, porque no daba luz normalmente. 9 cesáreas, y mírenla ahí, que baila merengue, salsa, juega basquetbol, está perfectamente bien. Y nuestros demás hijos, hubieron 2 hijas que nos dieron 8 hijos cada uno, otra dieron 5, otro 4. En total, ¿cuántos nietos fueron, Ninoca, que tenemos? 48 nietos. Seguro que las abuelas que están aquí quieren mucho a sus muchachitos que son nietos, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean la fuerza que tiene la palabra de Dios. Todo eso ha venido por una palabra de Dios en nuestra vida, que dijo Dios desde el Génesis, creced y multiplicaos. Y nosotros la escuchamos, pero el mundo no metía miedo. ¿Y de qué lo van a mantener? Y yo le decía, pero ¿y por qué ustedes piensan que cada vez me va a ir peor? Nosotros hemos sido una familia pobre. Y yo tenía que trabajar duro para mantener a mis hijos, pero tenía un hijo, me aumentaban el sueldo. Tenía otro, compraba un carro. Tenía otro, conseguía otro trabajo. Tenía otro, puse un negocio. Siempre Dios proveyó para nuestros hijos. En aquel tiempo, y en este tiempo también seguirá proveyendo. No le tengan miedo a esos cálculos económicos, porque todos queremos tener carro, todos queremos tener aire acondicionado, y cuando queremos tener todas esas comodidades, no sacamos cuenta. Entonces, para tener los hijos, sacamos cuenta.
Como que Dios no provee, pues Dios provee. O sea, que no tengamos miedo a abrirnos a la vida. Eso de los hijos, quizás alguno está diciendo, ay, pero yo no puedo tener tantos muchachos. Pues oigan, no es que tienen que tener igual que nosotros. Oigan lo que Dios dijo. Hay una parábola, la parábola de los talentos, que dice, Dios le dio a uno cinco. A otro tres, a otro dos y a otro uno. Y así han sido mis hijos. Mis hijos tienen, uno tienen quizás varios, otros. Y hay, uno que tiene uno. Hay uno que nomás tiene uno. Es lo que Dios diga. Exacto. El que cree en Dios camina por el camino de Dios y acepta lo que venga de Dios. El mundo no puede fallar y hacer sufrir, pero Dios hacernos feliz. El futuro de la iglesia está en nuestros hijos, ¿eh? Porque ya los no creyentes no vienen a la iglesia. Entonces, si nosotros no tenemos hijos, esta iglesia que nosotros encontramos ya hecha porque otros dieron hijos, no tendrá muchos feligreses. La iglesia se va a poblar con nuestros hijos. Así que yo espero que todos los que estén aquí estén abiertos a la vida. Ninoca escribió un libro que recopila todas las experiencias de mujeres que se abrieron a la vida, que pronto saldrá una segunda edición. Es un libro que nosotros no le ganamos dinero, por esa edición se acabó, por eso no tenemos libro, ni queremos que piensen que nosotros somos vendedores de libros, porque no hacemos negocio de eso, sino es un don que Dios nos dio a nosotros gratuitamente, y gratuitamente queremos que la gente lo conozca. Muchos de aquí de esta parroquia han ido a Santo Domingo a abrirse a la vida porque nuestros médicos se han especializado. Si alguna pareja se interesa, a través del Padre Israel, se pueden comunicar con nosotros y con mucho gusto les recibiríamos en Santo Domingo. Así que nosotros estamos contentísimos de estar en esta parroquia, de ver esta feligresía tan viva, y estamos contentos y orgullosos de ser católicos. Jesucristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Si nos quedamos sin Jesucristo, nos quedamos sin la verdad. Entonces tenemos que elegir si la verdad la tiene el mundo o si la verdad la tiene la iglesia. Nosotros elegimos que la verdad la tiene la iglesia y nos ha ido bien. Así que nos alegramos muchísimo y les felicitamos a ustedes por pertenecer a esta parroquia. Y vamos a abrirnos a la vida, no tengamos miedo. Para dar vida en el sentido del ministerio, de la verdad, del amor de Dios y de la misericordia. Por eso somos llamados Padre. Padre, ¿por qué? Porque muchas personas no tienen este Padre. Y Dios le da Padre, este Padre verdadero, que es Jesucristo, que ha venido a perdonar nuestros pecados. Nos utiliza como instrumento. Así que todos estamos llamados abiertos a la vida. Niños, jóvenes, adultos, todo el mundazo. Porque es la verdad, es el amor de Dios. Abrirte la vida es dar vida, es decir, de dar lo que tú has recibido. ¿Qué has recibido tú? Amor, misericordia y perdón de Dios. Amar la vida. Exacto. Un fuerte aplauso para Wilfredo Ninosca, Giovanni y Laura. Quiero compartir con ustedes un momento que vivimos en el Seminario Redentoris Mater de Boston, de esta arquidiócesis de Boston. Invitados por el Padre Israel Rodríguez, pues se iba a celebrar la primera piedra de la construcción de la nueva capilla de este seminario.
donde estaría participando el arzobispo, el cardenal Sean O'Malley. Entonces pudimos compartir y saludarlo, nuestra familia, y también quiero compartir con ustedes los testimonios de algunos sacerdotes dominicanos que nos encontramos allí y que nos cuentan un poco su experiencia de cómo están viviendo su vida sacerdotal y pastoral aquí en esta arquidiócesis de Boston. Bueno, y me encuentro ahora en la ciudad de Boston, en el seminario Redentoris Mater de Boston, donde hemos sido traídos, invitados por el padre Israel Rodríguez, párroco de la parroquia María de la Asunción, que nos ha acogido, porque aquí se va a dar un acto de bendición de una primera piedra de una capilla y vendrá el cardenal Sean O'Malley. Y bueno, vamos a vivir este momento especial en este seminario, donde estaremos también conversando con el padre Israel y otros sacerdotes dominicanos que nos cuentan su experiencia de haber estudiado aquí en este seminario, y vamos a ver este hermoso evento que ha sido realizado aquí. As he's doing the burial of a fireman, he will be here shortly or as soon as he can. Seminary honorees and board members, seminary benefactor brings these young men from such communities of faith is so evident in the way that they're always prepared to go wherever the Lord wants them to serve God's people. It is truly a witness of their faith, their generosity, and their deep sense of vocation. It gives me great pleasure seeing you here this morning, supporting. I believe Father Jonathan is not back yet. Is Father Jonathan around? No, anyway, symbolically. And if you want to, we will do the. There's no script. Wonderful. Now we go right into the first row. The Lord be with you. And with your spirit. Blessed be the name of the Lord, now and forever. On all of you and your loved ones, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Go in peace. Thanks be to God. You are that place near me. Once again, just thanks to Father Tony and to all of you for your presence here and your support of the seminary. So God bless all of you. Enjoy the day, and I go back to the bishop's meeting. Little Mary, you are the gentle breeze of Elijah, the whisper of the Spirit of God. You
Squar, the burning bush of Moses, which bears the Lord without being consumed. You are that place near me, which the Lord showed to Moses. You are the cave in the rock, which God covers with his hand, while his glory passes by. Let the Lord come with us, if we have found favor in his eyes. It's true that we are sinners, but pray for us, and we shall be Bueno, Padre Israel, nos encontramos en el Redentoris Mater. Usted nos ha invitado hoy a una hermosa actividad que ya ha culminado con el Cardenal O'Malley, arzobispo de esta arquidiócesis. Entonces, cuéntenos un poco dónde estamos y qué se hizo aquí en el día de hoy. Bien, aquí estamos en lo que es el edificio del Seminario Redentoris Mater de Boston. Yo fui testigo de haber comenzado, de los primeros comenzando el seminario. No teníamos nada, no teníamos casa, vivíamos con algunos curas en alguna parroquia. Ah, por eso era que usted estaba, fue el elegido para la pala de la... Sí. Y entonces nos invitaron aquí, era una casa cural, y me acuerdo yo que llegamos a... ni había camas cuando estuvimos durmiendo en el suelo. Y cómo Dios ha hecho una obra, porque después, claro, no cabían los seminaristas después de un tiempo. Creo que había 6 seminaristas por habitación. Entonces, al final, con mucho esfuerzo y la providencia de Dios, se compró este edificio que está aquí al lado, y ahí se hicieron más habitaciones, el Santuario de la Palabra. Pero lo que faltaba era una capilla, en condiciones para recibir no solamente a los seminaristas, sino se hace una celebración para invitados. En la capilla que hay ahora mismo caben apenas 20 personas. Un seminario grande con 23 seminaristas y 19 sacerdotes. Entonces, el proyecto que está ahora es en este edificio, entre los dos edificios, en espacio abierto, pues unir los dos edificios y hacer en medio una gran capilla. Ah, qué hermoso. Y alguna sala de recibimiento y algunas otras salas de encuentros, y hacer realmente un seminario que es y hoy ha sido un momento histórico, que el cardenal ha venido para abrir el primer hoyo, la primera piedra o arena, y entonces han hecho este gesto, sí, con las palas de la arena. Sí. Y bueno, por la, lo que ha dicho el cardenal, y en breve estaré pasando imágenes de ese momento, pues está contento de que del servicio pastoral que le ayudan en la arquidiócesis, sí, a hacer. Y me ha impresionado porque al final ha hablado incluso de la importancia de las familias y la apertura a la vida, un tema por el cual usted ha traído a mis padres aquí. Sí, yo también me he quedado muy feliz de que el cardenal haya mencionado eso, porque, como hemos estado diciendo en las conferencias, el futuro de la iglesia está en los hijos, en la familia, las familias, claro, que se abren a la vida, porque las vocaciones vienen de las familias, familias que transmiten la fe. Si no hay familias, pues no hay hijos, si no hay hijos, no hay vocaciones, y vamos a cerrar más parroquias. Entonces, aquí en esta diócesis, desgraciadamente, se cerraron 150 parroquias. Wow. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguimos cerrando más o vamos a apostar por la iglesia? Entonces, por eso yo he querido también invitar a sus padres, Wilfredo y Oscar Kranwinkel, para dar un testimonio de la importancia de abrirse a la vida, a la voluntad de Dios, recibir los hijos que Dios nos quiera mandar, educarlos en la fe, porque este es el futuro de nuestra iglesia. Y la verdad es que la parte de su parroquia, pues nos ha llevado usted a otras parroquias en la que hemos podido constatar la necesidad que tienen las parejas, las familias, de ser reconstruidas en, sí, su humanidad, porque han sido tocadas en su humanidad, en su vientre,
Y bueno, gracias Padre, de verdad, nosotros hemos sentido muy acogidos y gracias también por hacernos vivir esta experiencia en el día de hoy. Pues mando un mensaje a todos los televidentes de Televida allá en la Arquidiócesis de Santo Domingo. Un saludo a todos los hermanos de Santo Domingo, de República Dominicana. Sigan fuertes en la fe, abiertos a la vida, fieles a la Iglesia. Bendiciones. Amén. Y en esta inauguración de una de las áreas de una nueva capilla en el Seminario Redentoris Mater, adivinen qué, un padre dominicano que estudió aquí. Preséntate, padre, dile de dónde tú eres. Bueno, yo soy dominicano, nativo de República Dominicana, de la mejor municipio. Del Distrito Nacional. Distrito Nacional, Pedro Brán. Ah, míralo ahí, yo sabía. Yo creía que era de Baní o de Asa, una cosa no, así. No, todavía no. Los de Baní están en Jamaica Plain. No, pero entonces, bueno, padre, qué alegría y que hayas estudiado aquí, que hoy hayamos coincidido. Y también porque el padre está en la parroquia que nos ha acogido. Y nosotros nos hemos sentido tan acogidos por ti, por el padre Israel, en esta parroquia, en esta misión que han invitado a nuestros padres. Y cuéntanos un poco cómo llegas aquí, de qué familia vienes, de qué parroquia, comunidad, y manda primero un saludo a toda tu gente. Claro, bueno, toda mi gente. ¿Quién eres? ¿Qué edad? ¿Se puede decir tu edad? Claro. Ah, ok. 31 añitos cumplí el mes pasado, en mayo. Un sacerdote joven. Pues jovencito, ¿eh? Muy bien, no, yo vengo de la parroquia San Pedro Claver en Pedro Brán. Oh. Ahí está nuestro párroco, confesor Reyes, de Villa. Estamos ahí, está cerquita de su cerca, casa. Cerca. Y he estado en varias parroquias también en Santo Domingo. Yo estuve 3 años y medio en el Seminario de Santo Domingo, Redentoris Mater, y estudiaba en Santo Tomás de Aquino. También conozco muchos sacerdotes que se han formado ahora ya. Y bueno, yo me ordené el año pasado aquí, en Boston. Yo llegué en el año 2014. Aquí. Entonces, espérate, te mandan del Redentoris Mater de Santo Domingo para este seminario. Exacto. ¿Pero cómo fue eso? ¿Cómo? Normalmente está la tradición de la Merkabá, del Seminario Redentoris Mater en Santo Domingo, y fui enviado, fui a Italia, a la convivencia que es con Kiko, el fundador del Camino, y de ahí fui enviado a Boston. Déjame explicar eso para los que no son del Camino. El Camino Neocatecumenal, hacemos un retiro, una convivencia con todos los que o ya tienen vocación, se han levantado en algún encuentro de jóvenes, y ahí entonces se distribuyen, se envían, un poco a veces hasta al azar, echan en una bolsa, en una funda, en una canasta, los nombres de los seminarios y en otra canasta los nombres de los que están en ese retiro. Y entonces cogen la ciudad, Boston, y ahí sale el padre José. Bueno, pero era no, ¿qué tenías? ¿Filosofía? Ya había terminado la filosofía. Ah, estabas en el medio ahí. Exacto. Para empezar teología. Exacto. O sea, que viniste aquí, hiciste teología aquí. Sí. Ah, qué maravilla. Y ahí, Boston. Exacto. ¿Y cuando te dicen Boston? Bueno, yo estaba contentísimo. Claro está que en ese tiempo estaba el famoso ébola en África. Ay, yo para África no quería ir. Y cuando dijeron Boston, yo aprendo lo que sea, hasta chino. Pero para África no voy. Pero bueno, al final estamos abiertos a la misión. Al final es la mentalidad de ese tiempo. Yo tenía 21 años en ese momento. Al final, ¿qué estaba yo pensando? Claro, muy joven. Y bueno, llegar aquí a Boston... El primer día que llegué, vi que el Señor me estaba esperando y ha hecho una historia maravillosa aquí. Llegué, empecé con los estudios de inglés, que no sabía nada de inglés. Nada de inglés. Nada, nada. Y para estudiar aquí la universidad hay que pasar un examen que se llama el TOEFL, que es ya, saca un puntaje de 550 puntos. Y yo nada más llegaba a 200, 300, 200 y 300. Cuando ya me acercaba a 400. Pero el siguiente mes a 300, eso era hasta que al final llegué a sacar los 560 puntos. Al final hasta me pasé con 10 puntos. Y empecé a estudiar ya la teología. Estudié 2 años, después 1 año y medio fui enviado a Chicago de misión. Ahí estuve prácticamente 1 año y medio también, por esto con lo del COVID y la cosa. Y me enviaron de nuevo, me regresaron al seminario. Y el año pasado, 2023, fui ordenado sacerdote. Yo me ordenaba con algunos de mi clase era grande. Cuando yo llegué, ese año cuando yo llegué, llegaron 4 seminaristas más, 2 de Colombia, 1 de Venezuela y otro de Brasil.
O sea, que este seminario también tiene una vida de Latinoamérica. Sí, completamente. ¡Qué maravilla! Completamente. Por eso que me costó... Era como lo vemos ahora. Exacto. Lo que decía el padre, que habíamos 4 y 5 por la habitación. Así, esa es la experiencia que hemos vivido. Dios mío. Pero fui muy contento, muy contento. También para mí fue un choque, porque de venir del seminario de Santo Domingo, que es un seminario para 120 claro, seminaristas. Enorme, además. Una... Llegué aquí y yo estaba, ¿qué? Pero fue bien, porque era una... A ti te dijeron que tú te ibas para el United States, y él que vio el seminario de los ríos tan grande, pensó que aquí iba a ser 3 veces más grande, y lo mandan a una casa más pequeña. Exacto. Pero muy acogedora, esta es una casa... Bueno, sí. Te cuento que mi mujer está encantada con las casas de aquí de Lawrence, Boston. Grandes, o sea, estas casas antiguas y en esta forma... También tiene su manera de vivir. Claro, claro. ¿Y cómo es la vida aquí en este Redentor Mater de Boston? Bueno, lo primero que me gustó era empezando el día. En Santo Domingo no se tiene que levantar a las 5:30. Llegando aquí no teníamos que levantar a las 6:30. Es un cambio grande. Bueno, se ganó una hora. Es un cambio grande. Y de ahí ya empezamos bien. Pero como dice que la felicidad del pobre dura poco, uno se acostumbra a los buenos rápido. Ya a las 6 me parecían a las 4 de la mañana. Pero bien. No, al final seguí los estudios muy bien. Costó mucho el inglés. Y nada, al final hice todos mis estudios teológicos. Una formación muy intensa con el padre Tony. Y el padre Tony es el rector. Es el rector. El rector. Y nada, y contentísimo. Ya al mes de ordenarme sacerdote, Dios me dio un regalo vamos a decir para... Espera, espera. ¿Te ordenan de diácono aquí también? Sí, yo me ordené de diácono en junio 4 del año del 2002. Hice un año, casi un año, como diaconado. ¿Y te ordena el cardenal O'Malley? O'Malley. Aquí en la arquidiócesis de Boston. Exacto, ese era mi deseo. ¿Y te asignan entonces un trabajo dónde, en ese tiempo de diaconado? Yo estuve en mi parroquia, que es la Asunción en East Boston, cerca del aeropuerto. Ok. Ahí hice mi año de diaconado. Ahí que yo camino, esa es mi parroquia que me asignaron desde que yo llegué a este país. De tu comunidad neocatecumenal. Exacto. Y ahí he estado por un año y ya después de sacerdocio me mandaron para Lawrence, a otra Asunción. Que decía yo soy dominicano, yo no sé por qué me mandaron a Lawrence. Y porque en Lawrence hay muchos dominicanos. Señores, lógico. En Lawrence usted va a un parque y hay 2 puestos de chimichurri. Cuando usted ve eso y los salones de belleza y todo, ¿usted cree que está en República Dominicana también? Y los también. Motores, la gente boceando, ay Dios mío. Lo único diferente son las casas, pero el resto... Pero bueno, entonces mandan a un dominicano a una comunidad dominicana. Exacto. Los dominicanos aplaudieron. Oh, muchacho, eso ha sido una alegría hermosísima. Porque al menos le puede hablar en su mismo tigueraje. Exacto. Dominicano, para que entiendan. No, yo no soy tigre, no. No. Yo me la busco. Está bien, ¿ustedes quieren ver? Vamos a hacer una pausa aquí. Y oigan un poco de la homilía del domingo del padre José allá en la parroquia, que yo la grabé, yo te grabé. Bueno. Y yo digo, ¿y este padre dominicano hablando aquí? Pero vamos a oír un par de minutos de lo que él nos dijo en esa misa. Yo lo experimentaba. Yo estaba en Santo Domingo y estaba convencido que me iba a ordenar allá y estar allá. No, no, te va para Haití de misión. Me preparé mentalmente a estar de misión en Haití, por 4 años conocí. No, ni llegué a misa. Bueno, fui una vez, pero para Italia. Entonces, Italia, bueno, quizá voy para España, en un seminario, ya tenía experiencia, ya me habían hablado y todo. Ya, al final, vamos a Boston. Y bueno, padre, pero yo me imagino que sí, porque las comunidades dominicanas, hay que decirlo. Yo vengo de, estoy trabajando para nuestro canal aliado Promesa MRC, que están viéndonos en este momento, y realmente la comunidad dominicana católica, yo me siento alegre porque... Yo lo digo siempre en las entrevistas, muchos dominicanos cuando ven que se van, piensan que cuando vienen aquí van a perder su fe, sus valores y nada más lejos. Yeah. O sea, hay una comunidad que sí sigue siendo fervorosa, que sigue viniendo a la iglesia, que quiere seguir en sus movimientos, otros se irán. Pero creo que hay una que sí vale la pena seguir trabajando por ello, ¿no? No, claro. No. Y que tiene muchas necesidades pastorales. Ya. Yeah. Por o sea, aquí... ¿has visto además grandes situaciones con la comunidad que necesite ciertamente el acompañamiento de la iglesia y de los pastores? Claro, claro, claro. Porque al final, ¿qué pasa en Lawrence? Muchos de ellos vienen, bueno, no tanto los dominicanos, de muchos países, colombianos, guatemaltecos, salvadoreños, muchos hispanos vienen a Estados Unidos
es por busca del dinero. Sí, sí, sí. Entonces trabajan. Aunque yo me he encontrado personas que eran activas en sus países, que eran ministros, que eran. Y llegan aquí cuando ya se sienten como que algo le falta, vienen y hablan con nosotros y le pregunto. Yo tengo aquí 20 años y en esos 20 años yo me había alejado completamente de la iglesia. Y ellos me dicen, yo era ministro, yo era esto, yo era lo otro. Y al final, llegar aquí, la vida cambia completamente. Completamente le cambia la vida porque al final, este es un país que para un hispano, vamos a decir una persona que no viene, que no está debidamente preparada con un título, trabaja en una empresa, para poder mantenerse tiene que trabajar dos o tres trabajos. Eso es saliendo de uno al otro. Y muchos de ellos no ven ni el sol porque están que van de madrugada, trabajan en uno, se van al otro. Y lógicamente eso fragmenta muchísimo la familia, ahí es que vemos tantas situaciones. Sí, en esta charla que mis padres han dado, pues hemos escuchado toda clase de cosas. Y también porque en lo que hacen los papeles, lo que quizá la familia está allá y él está aquí o ella, la familia sufre bastante. Ya bastante, viene bastante herida y hay que trabajar de nuevo todo eso. Exacto. Pero bueno, yo creo que hay, la mies es mucha, realmente. Ya, claro, claro. Y entonces, ya de sacerdote, finalmente, ¿ustedes siguen acompañando al seminario, dándole apoyo cerca? ¿Cómo es esa dinámica? Nosotros personalmente, los sacerdotes, nuestra formación no ha terminado. Ah, mira No ha terminado. Nosotros hemos salido de aquí, pero venimos aquí una vez a la semana, porque recibimos formación de nuestro rector. Todavía nos mantenemos en formación. Para en la parroquia, para poder dar, nosotros tenemos que recibir. Eso yo siempre lo digo en mis predicaciones. ¿Cómo podemos dar a aquellos hermanos? ¿Cómo podemos amar? ¿Cómo podemos perdonar? ¿Cómo podemos realmente ser un signo del amor de Dios si no lo recibimos? Eso pasa con los sacerdotes. Nos hemos formado intelectualmente, espiritualmente, por un cierto tiempo. Nos mandan a la parroquia, pero la parroquia, vamos a decir, uno se desgasta con la persona y eso. Hay momentos que personas vienen con sus problemas y nos piden por un discernimiento para ayudarlo. Muchas veces nosotros necesitamos recibir. Necesitan recargar fuerzas. Para poder dar. Qué maravilla. Y yo he visto en mi ministerio cómo Dios realmente ha suscitado, realmente. Él es que lleva mi ministerio, porque yo he dicho cosas que yo me sorprendo y digo, ¿yo dije eso? O la gente dice, gracias, padre, que me ayuda a lo que usted me dijo y eso. ¿Yo? Y yo, sí, y yo, bueno, eso no ha sido yo. Eso nos pasa a todo lo que el Señor nos ha puesto a que llevemos a la palabra. Así que, bueno, te voy a pedir que envíes un mensaje a todos los de República Dominicana, los dominicanos, bueno, que nos ven a través de Televida y de Promesa MRC en Brooklyn. Claro, claro. Bueno, un saludo a todos los dominicanos, mis hermanos seminaristas y sacerdotes que se han ordenado durante estos años que he estado aquí. Estuvimos juntos tanto en Santo Tomás como en Redentoris Mater de Santo Domingo. Y a todo el pueblo dominicano, que a pesar de que estamos aquí, siempre rezo por ellos, por cada uno de ellos. Y esta es la misión. Como dijo el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II, que desde República Dominicana saldrán los nuevos evangelizadores para la nueva evangelización. Eso ha sido un discurso que realmente yo no pensaba que iba a participar de esa profecía. Y hoy estoy aquí y yo estoy muy orgulloso de mi vocación, de todas las oraciones que he recibido de muchos, muchas iglesias en República Dominicana, porque como estaba el cardenal Nicolás, he ido a muchas parroquias a servir como seminarista y todo. Yo realmente estoy muy contento y la gente me ha apoyado mucho. Rezando. Gracias, padre. Reza también por nosotros, bueno, y rezaremos por ti para que esta misión siga adelante. Y usted rece mucho por estos sacerdotes nuestros dominicanos en esta misión. Si el Señor lo mandó aquí, tenía sus planes. Ah, eso sí. Porque también mucha gente como nosotros, con nuestra idiosincrasia cultural, necesitan a veces escucharlo en su mismo idioma, en su misma cultura. Yo sé que habrán sacerdote de otras nacionalidades que no entenderán lo que le pasa a un dominicano, pero tú sí que sabes los trucos y los poderes. Gracias, padre. Bueno, siempre. Y es que cuando vas a otra ciudad y de repente te encuentras no solo a un dominicano, pero también es sacerdote, pero también es de tu parroquia, pero tú conoces a su familia. Oye, padre Benito. Un placer. ¿Cómo estás? Muy bien. Benintín le ponemos, porque es que es de nuestra parroquia Santa María Reina. Un saludo a tu padre Benito y a tu madre allá. Cuéntanos, ¿cómo llegas aquí a Boston? Pues yo llego a Boston a través de la experiencia del camino,
que conozco en María Reina, cuando a través, cuando entré a los 14 años, y ya cuando, a los 21 años, cuando mi vida estaba en un momento difícil, llegó el momento de la vocación. Entonces decidí aceptar la vocación, como siempre yo era monaguillo en Santa María Reina. con padre Félix, con padre Fran. Fran y con Domingo, padre Domingo. Padre Domingo. Y me salió el deseo de entrar al seminario porque a mí siempre me decían que yo iba a ser sacerdote y yo decía que no, que no, que no. Y hubo un año que le di la oportunidad. Y en ese año que le di la oportunidad al Señor, pues entré al seminario de Santo Domingo, del Redentor y Mater de Santo Domingo, y al año siguiente me enviaron a Puerto San Giorgio, una convivencia con Kiko, y en ese mismo año vine aquí al seminario de Boston, a esta casa. ¿Sales enviado a Boston también? Sí. Salgo. ¿Y qué, cuando te dan esa noticia, cuéntame? Pues mucho, mucho nervio, porque en la convivencia con Kiko ya habían pasado todos los países de Europa, todos los países de América, y solamente quedaba Boston y quedaban África y Asia. Y ya ay, yo estaba. Mi madre. Ya tú tenías el corazón un poco. ¿A dónde nervioso, caeré? Nervioso, porque yo pensaba, me voy a África, me voy a África. Y estaba bromeando yo. Lleno de nervios, decía yo, me voy para África. Entonces, ahí mismo salió mi nombre y me enviaron a Boston. Y la suerte que el cardenal Sean estaba ahí en esa convivencia y lo conocí por primera vez. Ah, qué bueno. Entonces ya te ordenas aquí y empiezas a hacer, ¿dónde estás haciendo tu trabajo pastoral aquí? Ahora mismo me acabo de mudar a San Patricio en Lowell, pero duré 6 años en San Patricio en Brockton. Mayormente trabajo con comunidades hispanas y en inglés también. Hacemos bilingües y ¿qué te puedo decir? Tengo 6 años, me ordené el 2018. Y estoy aquí hace ya 17 años. ¿Y no ha venido tu papá diácono a celebrar contigo aquí? Sí. Yo me imagino ese espectáculo. Es que ese es mi papá. El Benito. No, no. Hey, Benito, tú sabes que te quiero, hermano. No. También cuando él vino, ya ha venido 2 veces aquí y las personas de mi parroquia lo han tratado muy bien. Fantástico. No, es que es un hombre, tus padres se ganan el corazón de todo. Tu madre casi no sale, pero tu papá, bueno, me encontré hace días en el arzobispado con él y de verdad deja el legado de su hijo sacerdote. Y aquí, pues me imagino que los dominicanos y los hispanos te han acogido también bastante bien. Que puedes hablar en su propia cultura, ¿no? Sí, sí. Se habla en español, yo hablo en español y en inglés. La diferencia es que el español cambia, que está, por ejemplo, en la parroquia que yo estaba, había muchos ecuatorianos, entonces el español es diferente. Sí. Porque muchos de ellos tenían la influencia del quichua. Y ahora estoy en una parroquia donde hay muchos colombianos y dominicanos. Tiene que moldear el español. Exactamente. Bueno, padre, pues envíale un mensaje a todos nuestros televidentes de Televida y del canal Promesa MRC en Brooklyn, sobre todo dominicanos que nos ven y escuchan. Yo les mando un saludo primero a la parroquia Santa María Reina. Eso. A todos los hermanos. A la primera comunidad, a la primera comunidad, a la octava comunidad de María Reina también, que son mis hermanas de comunidad. También mando saludos a todos los parroquianos, a todo el mundo en República Dominicana, que aquí tienen una casa, especialmente en las iglesias aquí en San Patricio, y ha sido un placer tenerlos también aquí. Gracias, padre. Dios te bendiga mucho. De nada, y tu ministerio. Estamos en la Catedral la Santísima Cruz, que es donde realmente esta realidad ha empezado, esta misión para la evangelización que empezó todo aquí.
Así que gracias, Padre, por acogernos aquí en esta ciudad de Boston y en Lawrence. Y vamos a rezar tanto por el Padre José Ignacio como el Padre Israel Rodríguez, que nos ha acogido en esta parroquia María de la Asunción y desde esta hermosa catedral de Boston. Hemos concluido el programa del día de hoy, Iglesia en Salida, en esta hermosa, casi catedral. Yo le he puesto la Catedral María de la Asunción y realmente es el templo más grande de esta arquidiócesis de Boston. Y agradecemos al Padre Israel Rodríguez, al Padre José Ignacio y a todo el equipo que nos ha traído aquí para estas charlas. Y hemos podido conocer la vida de fe de esta parroquia a lo interno, lo hemos vivido aquí, hemos participado con ellos y de otras parroquias. Hemos querido aprovechar esta visita de mis padres para hablar de la defensa de la vida, para compartir con ustedes cómo vive esta iglesia en este pueblo de Lawrence, que prácticamente es dominicano. Así que usted comparta este contenido gracias a los canales de Promesa MRC y también Luz Divina TV de Santiago por retransmitir este programa. Y usted compártalo para que estas bendiciones lleguen a otras personas. Esto es Iglesia en Salida. Soy Giovanni Krawinkel.